Solo hay pocas zonas donde los turistas pueden estar. Asimismo, este lugar fue donde el famoso científico Charles Darwin formuló la teoría de la evolución. Dato curioso. El nombre del famoso personaje Wally de la película animada es un homenaje al nombre completo de Walter Elias Disney. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Por la mañana vamos con un resumen de la información. Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, tiene una ventaja de 10 puntos sobre la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, de cara a las elecciones del domingo, según una encuesta publicada esta mañana por el periódico Reforma. Delfina Gómez cuenta con el 55% de las preferencias, mientras que Alejandra del Moral cuenta con el 45%. Nos preocupa que Morena disperse su voto y no se alcance la mayoría para nombrar al nuevo comisionado del INAI, incluso si se aprueba el periodo extraordinario en el Senado para el 8. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 67 centavos. Para concluir, el domingo y el lunes, Epigmenio. Coahuila, Estado de México, elecciones el domingo y el lunes, día libre. Menos de 365 días para el México. Menos de 365 días. Lo importante del domingo es entender que con las encuestas no se ganan elecciones, se ganan con votos, se ganan en las urnas. Entonces, yo quisiera a las mexiquenses y a los mexiquenses, a los coahuilenses, decirles, no se confíen, no se acomoden en las encuestas. Cada voto cuenta. Hay que traducir esas preferencias mostradas por las encuestas en votos. A favor o en contra, pero hay que traducirlos en votos. Ese es el ejercicio que la democracia exige. Muchas veces las encuestas tienen un efecto pernicioso. Hay gente que dice, ya ganó, ya para qué salgo a votar. O ya perdió. O ya perdió. En cualquiera de los dos sentidos, lo que hay que tener claro es que la encuesta es un indicador, pero no es el factor decisivo. Lo decisivo es la decisión de salir a votar y a defender el voto. No se extingue el proceso electoral cruzando la boleta, sino con el proceso de defensa del voto y hasta que el voto se cuente y se reconozca. Yo tengo de veras mucha confianza en que el domingo será una fiesta democrática, será pacífica. Me preocupa la exacerbación y la preocupación y la desesperación de la derecha conservadora por la estrategia que advierto que están siguiendo. Cuando no tienes propuestas, cuando no tienes candidatos eficaces, reconocidos, ganadores, no te queda más que el ataque, que el golpe. Y en este caso,
el golpe es diverso y es en distintos flancos, porque tienen el poder de darlo. Saben cómo y tienen cómo. ¿Saben cómo? ¿Cuándo han golpeado? ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo han golpeado? Estos porque en México, tienen. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? En este caso concreto llevan por lo menos 4 años de ejercicio de litigio estratégico. Eso. Y en este caso concreto llevan 4 años escalando la violencia en las marchas, en ciertas causas, subiéndose a causas. Lo que sucede en las marchas, lo que sucedió en ciertas marchas feministas, las agresiones que no, a Palacio tienen, Nacional. Que no tienen nada que ver con las marchas, por ejemplo, la que se convocó el domingo pasado, hasta donde entiendo. Yo veo la misma matriz. Veo la misma matriz, que es una búsqueda de acciones represivas, de respuestas represivas por parte del Estado o de la contraparte. Y veo que esto es reflejo de la exaltación y la estridencia de los dirigentes, de los voceros y de los operadores en la red de la derecha, que están subiendo la violencia verbal, están subiendo. Y eso es preocupante porque de la violencia verbal se pasa a la violencia física. Ese salto me preocupa. Tengo confianza en que la gente en el Estado de México y en Colombia saldrá a votar. Y en el caso concreto del Estado de México, expulsará al PRI de su penúltimo castillo. Penúltimo. Sí. Durango y Coahuila, la plenaria de gobernadores priistas, pues será en un espejo. El tercero en discordia estará en un espejo. No tenía un solo gobernador, creo. Tuvo el 53% de su candidato presidencial en el 18. Ahora, dices, no tienen candidatos eficaces. El PRI, lo que llamas la derecha, pero a juzgar por las encuestas, el miércoles estaremos viendo si las encuestas aceptan o no, pero a juzgar por las encuestas, el candidato del PRI y el PAN arrasan el voto. Y la candidata del PRI y el PAN o el PRD en el Estado de México puede tener hasta 45%. Según las encuestas. Vamos a ver. No las tienen encuestas. Candidatos eficaces, hay 2 elecciones, un candidato va a arrasar y la otra sí, lo que trae o reforma, lo que presentó ayer, que dije es más o menos acertado, van a levantar 45%, ahora 43, cuando 46. Hablo de eficacia electoral, se habla de victorias, o sea, porque, ¿qué es un candidato eficaz? El que gana elecciones. Es fácil ganar. No es fácil un resultado de 45%, que será una derrota. De la voteo. Era inconcebible pensar que el Estado de México no podía perder el país. Era inconcebible. Oye, pero bueno, 94 años, 94 años de victorias seguidas. Entonces se va a producir lo inconcebible. Se va a producir lo inconcebible. Y veremos la última palentada de tierra sobre la fosa de un cadáver viviente, que es el PRI. Y entonces vuelvo al punto, la derecha y el PRI mismo no acaban de entender la naturaleza de lo sucedido. Puede arrasar en Coahuila y pese a todo lo que dices, puede levantar en coalición 45%, son millones y millones de votos en el Estado. Ya veremos si llegan a esa cifra. Y desde el punto de vista, insisto, de eficacia electoral, la victoria es lo que determina. La victoria. Nadie niega que existe un sector conservador poderoso. Nadie, son millones. Son millones. Pero llega al 30, 35%. Y lo que insisto es que ese sector todavía no entiende que la transformación no es un capricho personal de quien está al frente del poder ejecutivo. Y insisto, a López Obrador, más que seguir, la gente lo empuja. Veremos.
Vamos a ver qué, a dónde llega el empuje de la gente en el Estado de México y en Coahuila. Y de ahí al 24. Y de ahí al 24. Sí, pues tenemos con 50 miércoles. Para saber quién será la presidenta o el presidente. Bueno, gracias Epigmenio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues hoy publica, Ciro, el periódico El País, algo interesante. No habíamos vuelto al tema de la ministra Yasmín Esquivel. Y dice que un ministro propone... ¿A ti quieres quedar o ya? ¿Quieres escuchar o ya? No es una propuesta de uno de los ministros. Propone una vía para que la Corte investigue las denuncias en contra de Yasmín Esquivel por el plagio a su tesis. Es un proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara. Y reconoce este proyecto de dictamen que la presidenta de la Corte, Norma Piña, tiene facultades para determinar si se inicia o no un procedimiento disciplinario en contra de la ministra. Primera noticia, porque hasta donde hemos podido averiguar, pues ni siquiera es un tema que se toque entre los ministros. Novedoso, la verdad, que hubiese este proyecto. No lo dudo, no lo informa el país. El debate, alguien dice por ahí que los ministros de la Corte es como una que los temas delicados no hablamos de eso, aunque estén en las jurisprudencias, esos temas dicen que no se toquen. Bueno, el debate por las acusaciones del plagio académico cometido por el ministro Yasmín Esquivel estaría por avivarse en el seno de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara ha circulado a sus colegas un proyecto en el que propone qué trámite administrativo debe dar el pleno del tribunal a los cientos de denuncias, dice, presentados por Esquivel, para iniciar eventualmente un procedimiento disciplinario en su contra. Dice El País que ya tuvo acceso al documento, y bueno, pues estaría en las próximas semanas, a discusión. Es el 1-2023, entonces El País informa que esto elaborado, se ve que se le encargó, González Alcántara, y que estaría en sesión privada, ojo, para ver si tiene la ministra Piña, o sea, el presidente de la Corte, facultades para ejercer una medida disciplinaria ante la institución de la autoridad. Pase, Epigmenio. En esa lectura que acabas de hacer, habla de las múltiples denuncias. Cientos. Hay que revisar cuáles son, quién las promueve. Y te apuesto, y esa es una apuesta, que por ahí anda. Y las huellas de un ex ministro que trabaja con Claudia X González. ¿O sí? Me apuesto. ¿Por qué van por la Corte? La quieren completita. Todos quieren la Corte completita. La quieren completita. Entonces, López Obrador no hace lo que hacían nosotros: levantar el teléfono y dar la orden, o levantar al secretario. Que tiene derecho a ir y hablar, pero ir y amenazar como hicieron con Saldívar, ese es otro asunto. ¿Quién amenazó? Lo denunció Saldívar. Ah, cuando la guardería ABC denunció una operación de estado de presión sobre la Corte. Y eso ya no pasa hoy. Yo creo que no pasa. Que hay una confrontación abierta con la Corte, del presidente. El presidente antes ordenaba la Corte. Hoy el presidente tiene que disputar con la Corte. Vamos a pedirle a un especialista que nos haga una relación en los gobiernos desde Cedillo. Desde Cedillo. Que haga un recuento de decisiones. Calderón. Yo ya vi alguna vez nos presentaron en tiempos de Peña Nieto, de los cuatro gobiernos. Existe ese para mostrar que es cercano. Pero sobre ese, todo. Ese trabajo, yo creo haberlo visto en el 2016. Pero casos. Vamos a buscar, ¿no? Pero casos de relevancia, porque puede haber un montón de casos. Pero casos centrales que impidan la paralización de acciones estratégicas del gobierno. Eso yo al menos no tengo. No tengo memoria de un Peña Nieto diciendo la Corte me detuvo tal cosa. Le detuvo la propuesta de un ministro, se le hicieron pedazos, bueno, fue la Corte.
No, eso fue en la sociedad civil. Fue el Senado. De la Corte, concretamente, yo no tengo memoria del presidente diciendo: la Corte me quiere parar. Eso no te vamos a reportar. Hay que reportarnos. Un trabajo que lleva el presidente. Bueno, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a pausa. Y bueno, estoy informando pues, Milenio. Si yo estoy informando Milenio, que un juez penal del Estado de Hidalgo ha dictado este 30 de mayo ayer formal prisión en contra de Héctor Urbano Salazar, el bueno, ahora con la comisión de delito de calificado. Cadena perpetua. Pausa, arroba Ciro Gómez en la cuenta de Twitter, en Facebook Ciro Gómez Leiva, en Instagram, Ciro Gómez Leiva, en YouTube es Ciro Gómez Leiva Oficial, y ahora les invitamos los teléfonos que nos hemos utilizado, 55-527-9291, 55-527-9291. Pausa, y bueno, le decíamos hace un rato que las actividades que tiene que ver hoy con el Cancelaría está anunciando la oficina de esta semana, la oficina de la Cancelaría de Relaciones Exteriores, lo que dice es que el canciller va a empezar la oficina del Estado de Nuevo León, va a ser una reunión con el gobernador Sergio García, después va a inaugurar el primer centro de la empresa Tata en Monterrey, va a intervenir después una conferencia magistral, Nearshoring en México, a jóvenes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues conforme todo esto se vaya generando, vamos a conocer la reunión, la charla y de la conferencia en el que se ve. Vamos a pausa, estamos por la mañana. Hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente Tecos. Lo mejor del deporte se vive en ESPN Radio Fórmula. Y aunque llegó cansado, impuso el récord mundial de 1500 metros. Análisis, debate y polémica de los temas más candentes del deporte. ¿Cuál es tu pronóstico, Héctor, para los dos partidos del día de hoy de ida? Yo creo que la ida pudiera ser que se ganara. ESPN Radio Fórmula. Me molesta demasiado si adopta esa actitud del equipo. ESPN Radio Fórmula. Lunes a domingo, 3 de la tarde, hora del centro. En Grupo Fórmula. Itinerario México. San Luis Potosí es un estado de la República Mexicana con un encanto sin igual, y su famosa Huasteca Potosina tiene diferentes sitios con su propia vida, como es Atizmón, un lugar de gran interés turístico para los amantes de las maravillas naturales. Atizmón es una región donde habita la cultura Tenec, y a pesar de que lo consideran parte de la Huasteca, este lugar es un mundo diferente lleno de misterios. Este sitio fue incorporado al programa